Ok, vamos a iniciar. Vamos a hacer dos recetas. La primera receta que vamos a hacer es la de los españolitos. ¿Sale? Vamos a ocupar 1 kilo de harina. Vamos haciéndolos al mismo tiempo para que nadie se quede. Kilo de harina. De la misma. Es buena la harina, es buena. San Blas. Vamos a poner 50 gramos de azúcar. Sí. Ahorita te digo cuánto es en taza. No, 50 gramos. 50 gramos de azúcar. Ah, de harina 1 kilo. Tú me preguntas cuánto es en... No, pero es que está en Estados Unidos, ¿no? Son... Un kilo serían... ¿Ya? Miren. Para las que no tienen báscula es como media taza de azúcar. Son 50 gramos, es como media taza. Dale. Miren, cómprense una gramera. Estas salen buenas. Valen 70 pesos. Ahí donde Yo ven el... tengo, mira, pero no tengo pilas. Ah, ya veo. Ok, vamos a hacer una pequeña presita aquí para que no se nos salgan los ingredientes. Con la mano. Con la mano. En medio le ponemos el azúcar. Vamos a poner 10 gramos de sal. Que son como... Ahorita le digo cuánto es este. Miren, 10 gramos de sal son una cucharada. Aquí son 10 gramos de sal. Poquito menos de una cucharada. Diciendo, cuando estén listas. Poquito menos de una cucharada, no copeteada.
normal. Vamos a poner 20 gramos de levadura. 20 gramos de levadura. Miren, a ver, escúchenme. ¿Cómo está el clima ahí donde están ustedes ahorita? Por un poco está frío. Ponle 30 gramos. Templado. 30 gramos. Si el clima donde están ustedes está templado, pónganle 30 gramos. Si el clima donde se encuentran está caluroso, pónganle 20 o 25. Estos traen 11 gramos cada sobrecito, nada más de este conseguir. Pues ponle, ¿cómo es el clima ahí? Pues ponen 3 sobrecitos, son 33 gramos. Yo también le voy a poner 30 gramos, le voy a poner para que crezcan bonitos. Okay. A ver si me sale, porque no, mi vaso la pone, ¿no? Ya le quité las pilas al control de la tele. Nosotros los mexicanos siempre encontramos una solución a todo. Ok, echamos la levadura, vamos a ponerle 90 gramos de mantequilla o margarina, 90 gramos son lo de una barrita que utilizan para espaguetis, eso es lo que trae este, una barrita, 90 gramos. 90. Es una barrita. Aquí está por una ustedes me dicen. ¿Listo? Sí. Vamos a ponerle 350 mililitros de leche. 350 mililitros de leche, ya sea fría o al tiempo, como ustedes quieran. Mande. Ah, ahorita le digo cuánto es. Yo aquí tengo mi litrero. Como una lata de refresco. Ándale, te digo que trae una lata de coca, ¿no? Ajá. Ahorita te digo cuánto es exactamente.
350. Miren, es un tanto así. Así como un vaso normal. Se lo vamos a poner adentro. Con cuidado de no romper la presa. Toda, ¿verdad? Toda. Y vamos a ponerle dos huevos. Dos huevos enteros. Cuidado. Los huevos. Ustedes me dicen. Adentro, sí. Vamos a ponerle un poquito de colorante. ¿Colorante amarillo? Amarillo. Amarillo huevo. Yo lo tengo en polvo, pero le pueden poner colorante en gel o en líquido. ¿Cuánto? Un poquito nada más. ¿Qué será? Como un cuartito de una cuchara. Miren, aquí la receta no dice que tenemos que ponerle sabor. Pero pues entre más sabor tenga el pan es mejor. Estos son los españolitos. Ajá. Yo le voy a poner como sabor un chorrito de vainilla. De esencia de vainilla. ¿Vainilla? Un chorrito. Para que tenga un poquito más de sabor el pan. Okay. ¿Ya? No veo a Jessy. ¿Sí lo estás haciendo, Jessy? Ya. Ok, ok. Bueno, listo. Ya lo tenemos. Ahora vamos a iniciar a revolver. Miren, esto es algo importante lo que le voy a decir. Probablemente su masa le puede quedar dura o le puede quedar aguada. Esto depende mucho de la harina, porque hay harinas que tienen muy buena absorción a los líquidos y hay harinas que no absorben también los líquidos. También depende mucho el tiempo que tenga la harina, que tan vieja o tan nueva esté. Entonces ustedes van a ir viendo cómo le queda la masa. Si les queda dura, le ponen otro poquito de leche. Si les queda aguada, le ponen tantita harina. ¿Salen? Pero esa ya al final, ya cuando estemos revolviendo, cuando hayamos integrado todos los ingredientes, ahí vemos cómo nos va quedando. Vamos a revolver, tratando de integrar primero la harina, poco a poco, con la leche, con los líquidos. Sin romper la presa, primero tratar de integrar la harina. Revolver. La presa.
Cuidado, pues trata de ya que te, ya que el líquido se haya, lo haya absorbido la harina, entonces sí, vamos a meterle toda la harina. Rompemos la presa y le metemos toda la harina. Y empezamos a revolver. Este pan que vamos a hacer es un pan que lo pueden, queda muy bien en las fiestas, como para hacerlo para reuniones, para fiestas. La novela. Ajá. Pero esos locos ni pan hacían, nada más le hacían el cuento. Ajá. Y hasta sudaban. Según. Le apuesto que ni era sudor, haber sido agua el que le echaba. A mí me está quedando un poco dura. A mí también. Ok, ¿ya vieron? Muy seca. Sí, está un poquito dura. Vamos a romper un poquito la masa de en medio, haciéndole como un, igual como un vasito así. Le ponemos otro poquito de leche. O si tiene el agua también. Recuerden, nada más es un poco, no se vayan a pasar porque si no entonces van a ocupar harina y así vamos a estar. Un poquito nada más para que aguade un poco la... Esta masa es aguadita, tiene que quedar aguadita. Que no todas las harinas son iguales, hay harinas que tienen muy buena absorción y se pone dura la masa, como esta. Y hay harinas que no absorben tan bien. Ya huele rico. Ajá, huele a vainilla. Se le puede poner canela también. ¿Polvo, verdad? Sí. Sigue batallando, ahorita la vas a... Ahí van viendo cómo queda. Si queda dura, le ponen. Si queda aguadita, le ponen harina. La masa está hasta que no se pegue en sus manos y no se pegue en la mesa. Ese es el punto que ya la masa ya está bien, bien trabajada.
Si sienten muy dura, pónganle agua, recuerden, ¿eh? O digo, en leche. O dale un poquito de líquido. También esto es lo que hace la leche, que la masa no afloje igual que el agua. Pero esta receta lleva leche en vez de agua. La mía ya casi está. Miren, la mía ya está. Ya no se pega. Esta es la textura. Ahora me falta, le sigo echando leche o agua. ¿Quién me habló? ¿Nancy? Sí. A ver, déjame verla, acércala. No, ahí está. Esa es la textura. Mira, fíjate la mía. ¿Ves? ¿Y la viene? Sí, hay que... Me da. Esa es la textura. Ándale. A ver, tócala, apriétala. Jessy, apriétala. Todavía se pega un poco. Trabaja otro poquito. No se tiene que pegar en las manos, mire. Ni en la mesa. Ya que la tengan, vamos a dejarla reposar. Esta masa hay que dejarla reposar como 30 minutos. Yo la voy a poner aquí por un lado. Y le voy a poner una bolsa arriba para que genere calor. Profe. ¿Dónde? Mire mi masa, como ya la hice como usted, pero la mía queda como el volcán, la lista está lista. Le falta trabajo. Ajá. Un otro poquito de líquido. Yo la veo dura desde aquí. La de Kat, ahí va. La de doña Silvia también. Ya casi están. La de Jessy creo que ya. La de Jessy también ya se ve mejor. Ahí la tiene, doña Silvia. Ahí está. También Kat, ahí está ya. ¿Ya? Ajá, háganla una bolita. Formen una bolita. Y apártenla, pónganle harina abajo donde la vayan a dejar. Y la tapan, la van a tapar con un
con una bolsa. Jessy también ya, así está, así como la tienes, está bien. Ajá. Y a Silvia también. Vamos a tapar, vamos a echarle harina abajo y harina arriba y la tapamos con una bolsa. Tomen el tiempo, van a ser 30 minutos que hay que dejarla reposar. Mientras vamos a ir haciendo la masa de las donas. Para no perder tiempo, vamos a esperar a Nancy. A ver, Nancy, ¿qué tal? Acércala. Y ahí está, ahí está, ahí está. Ya la tienes. Ajá. A ver, apriétala. Ándale, así mero. Ya la tienes. Ponle harina abajo, harina arriba y la tapamos con una bolsa. Ay, me cansé. ¿Es cansado? Vamos a hacer las donas. Vamos a ocupar 1 kilo. Vamos a hacer 1 kilo de harina. Vamos a ponerle 10 gramos de sal. ¿Ya? Un kilo de harina, 10 gramos de sal. Le vamos a poner 200 gramos de azúcar. ¿Listo? 200 de azúcar. Le vamos a poner 100 gramos de mantequilla o margarina. Vamos a ponerle 5 huevos completos. 5 huevos.
200. La mantequilla, ¿cuánto? De azúcar 200, de mantequilla 100. Cinco huevos. Sí. Vamos a ponerle 20 gramos de levadura. Vamos a ponerle... sí, 20 gramos para que no nos gane. Porque como estamos haciendo dos recetas al mismo tiempo, para que nos dé tiempo. 20 gramos de levadura. 25, pónganle. Veintidós está bien. Le vamos a poner sabor. Le voy a poner yo esencia de vainilla. Un chorrito. Y yo aquí tengo canela molida. Si ustedes tienen, pónganle canela también. Yo le voy a poner una cucharada de canela. ¿Cuánto de agua, don Beni, dijo? Perdón. 350 mililitros de agua. Nada. Se me va a tirar la... No, no se la pongan toda. Pónganle la mitad y estamos a revolver. Lo que pasa es que con el líquido del huevo y el líquido de la vainilla, si le ponen, empezamos a revolver, no le pongan todo el agua. Ahorita le ponemos el resto del agua. Vamos a integrar primero la harina un poco. Cuidado. Mande. No, es que se me sacó del Zoom, pero me quedé en la levadura. Ah, ok, le pusimos 25 gramos de levadura. Ajá. Le pusimos La vainilla, un chorrito de vainilla y una cucharada de canela. Ajá. ¿Ya le pusiste los huevos? ¿Una cucharada de canela? ¿De canela en polvo o canela machucada, como la tengas? Ajá. ¿Ya le pusiste los huevos? ¿Sí le pusiste los huevos? Sí. 5 huevos. 100 gramos de mantequilla. Sí. Ok. El agua. Miren. ¿Cuánto de agua? 350 mililitros de agua, pero no se los pusimos todo. Nos está haciendo falta algo. El color. Oh, es cierto.
A esta receta pónganle un poco. La receta no dice que lleva color, pero. La receta no dice que lleva color, pero pónganle un poquito de color para que salgan bonitas. ¿Amarillo o el que sea? Amarillo. Si quieren, se lo pueden echar al agua que les falta. No, no, primero una parte y a revolver. Primero le pones una parte y empezamos a revolver. Pon la mitad y empiezas a integrar los ingredientes. Y empezamos a amasar. No le pongan todo el agua, ¿eh? Con la mitad y empezamos a amasar. Sí, tienes que incorporar, tratar de incorporar la harina con el líquido. ¿Cuánto tiempo llevamos de reposo? A las 16 minutos. Ok. Gracias. ¿Esta masa debe de quedar aguada o? Esta masa es aguadita, pero no tan aguada. Por eso les digo que no le pongan todo el líquido. Primero pongan en la mitad y amasar. Si se alcanza a ver, miren cómo me está quedando a mí. Está. Aquí la tengo yo, pegajosa. Ok, hay que trabajarla primero. Ahorita al final le vamos a poner otro poquito de harina. Amasen un poco, le ponen poquito harina. No, porque ya tengo que ver. Le ponen harina al piso y volvemos a amasar. No le pongan todo el líquido. Es que saben qué pasa con esta receta, que lleva 350 mililitros de líquido. Pero como le ponemos 6 huevos. 5, dijo, ¿no? Perdón, 5 huevos. El huevo también es líquido. Ah, oh, sí, cierto. Entonces ahí el cálculo no está. Yo siento que el cálculo no es correcto con el líquido de esta receta. Por eso yo no le pongo todo. Ah,
tallamos, levantamos y ponemos un poquito de harina y así sucesivamente hasta que tenga la consistencia que estamos buscando. La mía ya casi falta poquito, se sigue pegando. Te esperamos, no te preocupes. Gracias. Si tienen ayuda ahí que les pueda ayudar a amasar, pónganlos a amasar. Cuchara. Así soy yo, Bueno, la flaca se me para aquí por un lado y digo, no. ponle. Déjame trabajar. La mía ya casi está, miren. Hoy huele riquísimo, profe. Sí, por la canela también. Yo creo que sí. Es que yo siento que no lleva todo el agua. Esta receta a mí me la dio un tío. Pero yo creo que él no consideraba que los huevos son líquido. Es líquido también, entonces afecta a la receta. Sí, pero pone harina. Mira, si yo la dejo, sí se pega un poquito. O sea, si le entierro los dedos, mira, cómo se me pegan las manos. Pero esta harina, esta masa tiene que quedar así. O sea, se me pega, pero no se me despega. Sí, mira, fíjate. Yo entierro los dedos. Sí, y se me pega un poco. ¿Ves? Sí. Así debe de quedar. Porque si no nos vamos a quedar aquí mucho rato amasando, porque no. Como esta masa es pegajosa, pero no tenemos revolvedora. En la revolvedora queda bastante bien. Miren, si tienen un poquito de aceite, levanten la masa y pónganle un poquito de aceite en el piso, o sea, en la mesa. Para que las deje trabajar. Sí, para que las deje trabajar, porque si no, ahí van a estar todo el día. La mía ya está. Vale. De Cat, así mero. Doña Silvia también. Jessie, ándale.
Ya no se te pega con el aceite, ¿verdad? Perfecto. Ni a mí. Se está conectando. ¿Quién es? Avendaño, creo. Híjole, esta sí me quedó bien chida, profe. Ah, no, Jorge, Jorge. Ándale, así mero, Nancy. Te quedó mejor esta, ¿no? Sí, está más chida esa que la otra. ¿Qué onda, Jorge? Creo que no me escucha. Ahí está. ¿Pongo harina abajo y arriba? Sí, póngale, vamos a dejarla reposar. Igual, póngale harina. Miren, ¿cómo vamos con el tiempo de reposo? Chequen el tamaño. 15 la, minutos. La mía ya está, miren, ya dobló el tamaño la mía. También la tapo, ¿verdad? Miren, vamos a hacer algo. Ya tiene la media hora. Vamos a destapar la masa de los españolitos. Ya dobló la, tiene que doblar el tamaño, ya dobló el tamaño. Sí. La mía ya dobló el tamaño. Déjenla 5 minutos más. Tapen la otra. Con la misma bolsa. La de donas. Ajá. Ya creció. Si no crece, ¿qué es lo que puede que hizo falta? Levadura. Miren, con la levadura deben de tener mucho cuidado. Porque una levadura vieja ya no sirve. Es lo que platicábamos ayer. No. Bueno, si la acabas de comprar, no. A lo mejor necesitas más tiempo de reposo. Ah, ok. Pero ahorita la vamos a trabajar así, como quiera la vamos a dejar reposar otro rato. Así hacemos como tortilla. Ajá. Pongan harina en la mesa. Pongan harina en la mesa y la ponemos así. Como una pizza. Ajá. Ahora le ponen harina arriba. Y le vamos a dar tamaño de forma rectangular. A ver, enséñame la tuya, Nancy. ¿Cómo está? ¿Creció un poco? Sí, creció poquito. Bueno, ¿así? Vamos a trabajarla así. Te digo, ahorita que formemos los españolitos, los vamos a dejar reposar más tiempo. Ok, entonces, ¿la haciendo ahora? Sí, pongan harina abajo, le ponen harina arriba y con un rodillo. Entonces corta un palo de la escoba. Una escoba. Mira, yo lo utilizo para las teleras, mira, es palo de escoba. Y ya luego no tengo escoba, ¿no? Nada, pero es más fácil comprar una escoba. No, vamos a buscar hacer un rectángulo. Miren, vamos a, de ancho, vamos a medir 2/4. ¿De altura como cuánto le estamos? ¿Un centímetro más o menos o cuánto? No, de altura no importa. Ah, ok. Lo que importa es el ancho y el largo. Vamos a medir, miren, yo voy a medir 2/4. 1, 2. Así de ancho. De largo, vamos a estirar otro poco.
buscando que quede de forma rectangular. Vamos a estirarla con el palote, tratando de que toda la masa tenga el mismo gruesor. Le echamos harina abajo. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, sí. Okay. Pero la vista ya está aquí grandota y la no más no puede. Con calma, con calma. Miren, escucho una botella por ahí, no sé. No, yo creo mi rodillo es de plástico y ah, suena, bueno. Suena, ajá. Este, ¿quién no tiene rodillo, había dicho? Yo. Kat. Mira, agarra un palo de escoba. Sí, nomás lávelo, o un plástico. Sí, yo corté un palo de escoba con eso. Ah, ya sé cuál voy a agarrar. O una botella. No, es que con la botella no queda muy bien. Este. Ándale. Bueno, yo ya lo tengo. La tengo como de un metro de largo y a dos, me creció un poco más, a dos cuartas de ancho, un poquito más de dos cuartas. Traten de que... Así la dejan estirada en la mesa. La voy a esperar, ustedes me dicen. Llevo, profe. Perfecto.